Buenas noches a todos, bienvenidos un miércoles más a un directo de Domótica Solar, donde ya sabéis cómo funcionamos, con las preguntas, respuestas, novedades cuando hay novedades, y pues un poquito de, de charla, como nos gusta tener a nosotros, entre vosotros y yo acerca de temas de, pues ya sabéis, que al final nos liamos siempre y, y hablamos siempre de 20.000 cosas diferentes y, y nos lo pasamos muy bien aquí charlando de temas de, de domótica, de solar, de, de todo un poquito, ¿vale? Eh, bueno, las nuevas de la semana, pues la verdad que como ha sido la semana del, la semana del, lo diré, la semana de la Constitución, pues bueno, digamos que hemos estado más paraditos que otra cosa, así que pues no, no hemos avanzado mucho. Estoy investigando cositas, sigo intentando eh, ver cómo hacer el vídeo de las orientaciones solares, que creo que va a quedar muy chulo. Y eh, eh, bueno, pues un poquito con, con eso. Ya está hecho uno de los vídeos del fin de semana, que va a ser acerca de detectar fugas de agua en casa una manera muy sencilla y muy fácil de cómo detectar eh, fugas de agua con SP32 y eh, en principio bueno en principio nada más tengo que pendiente a ver si termino bueno termino a ver si hago el vídeo del, del inversor a ver si lo termino por hacer y bueno y de momento pocas más novedades acerca de, de esta semana vale así que bueno Vamos a ir, vamos a ir eh, saludándos y vamos empezando ya un poquito. A ver, hoy este, por cierto hoy seguramente nos vamos un poquito antes, pero mañana tengo que madrugar bastante y no me quisiera acostar demasiado tarde, así que hoy igual nos vamos un poquito antes, ¿vale? Bueno, pues nada. Ole, buenas y santas, buenas y santas noches. Di que sí, estamos de, de acuerdo. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Juan Carlos Zamora, buenas noches y saludos desde Valladolid. Pues saludos a Valladolid. Tiene que hacer un frío ahora por ahí. Ya hace frío aquí en Madrid y hay que hacer un frío ahí. De tres pares de narices. Rubén Cordero, buenas noches a todos. Buenas noches, Rubén, ¿cómo lo llevas? Carlitos Morruo, buenas noches, buenas noches, Carlitos. Carles Blanc, buenas noches, buenas noches, Carles. Dice, por favor, ¿podrías explicar con más detalle qué se incluye con la suscripción a los contenidos adicionales de Domótica Solar? A ver, la, la suscripción de los contenidos adicionales de Domótica Solar. Eh, son dos vertientes, ¿vale? La vertiente para mi entender más importante y más y, y la filosofía que más tiene esa suscripción es el apoyo al canal, ¿vale? porque eh, la idea es que oye, esto al final cuesta dinero hacerlo, porque es que yo vivo de esto, entre comillas, entonces, bueno, sin las comillas. Entonces, como esto cuesta dinero, pues es una forma de oye, pues apoyáis al canal y, y con eso, con eso pues es una de las principales motivaciones que tiene la suscripción. Como entiendo que solo esa motivación habrá mucha gente que no quiera apoyar, pues digamos que sí se ofrecen algunos tipos de cosas. ¿Qué se ofrecen? Bueno, pues lo primero, hay vídeos en el que eh, se explica cómo se hacen las cosas y de hecho tú copiando todo lo que se hace el vídeo eh, puedes tranquilamente Hacer todo lo que lo que se dice como se hace en el vídeo, pero antes al principio en el canal se dejaba todos los flow y todo directamente para que te los pudieras descargar, y ahora, pues, la gracia del tema es: oye, ¿me apoyas? Pues, pues tú sí puedes eh, descargar texto. El que no me apoye pues se lo va a tener que currar un poquito y copiar lo del vídeo. Eh, además, hay en, en la página web, en la suscripción, también tienes. Eh, para descargarte flows de no de red, para descargar pues flows de, de temas de inversores y cosas de esas y sobre todo pues eso que en los vídeos hay contenido adicional en, las, en los enlaces a los vídeos de la web hay contenido adicional en muchos vídeos para, eh, para los suscriptores. Y luego además la última cosa que tienen los suscriptores como eh, digamos Plus, es que podéis escribir mandarme vídeos de dudas al Telegram al usuario, espérate que no me acuerdo cómo se llama el usuario ahora. Creo que se llama Domótica Solar Preguntas o algo así. Espera que te lo miro para no equivocarme y no no decírtelo mal. Se llama Esto se miran ajustes, me parece, ¿no? Sí, se llama domótica, subrayado solar, subrayado preguntas, con la primera D mayúscula. Entonces, si enviáis a ese usuario de Telegram, repito, eh, arroba domótica con la D mayúscula, subrayado solar, subrayado preguntas, si enviáis a ese, a ese usuario de Telegram, y estáis suscritos, claro, si no estáis suscritos, no, pero si estáis suscritos, enviáis vídeos con dudas, pues se os resuelven directamente y aparte luego, con esos vídeos, ya, hice, ya he hecho dos, uno con la duda que nos mandó Tomás de acerca del de problema que tenía, que se le había cambiado la IP del, la IP del, del proxy, del docker, del, del nginx. Del nginx se le había cambiado la, la IP y no le funcionaba Home Assistant desde afuera. Y el otro fue Dani Saez. Que, ¿Qué le pasaba a Dani? ¿Qué le pasaba a Dani? Ah, sí que Dani lo que quería era eh, cambiar las, las... tenía eh, un montón de, de medidas de tomadas de sensores los tenían en, en diferentes measurements en, en diferentes medidas dentro de influxdb vale y lo que quería es agruparlas todas dentro de una misma medida con, con, con un solo campo vale y lo que se hizo se hizo un script que ese script pues lo tiene, está disponible para, los, para la gente de para, la, para los suscriptores. Entonces esas son un poco la, las ventajas que tiene el ser suscriptor, pero sobre todo la idea, insisto, es pues hombre, eh, apoyar al canal. Pero vamos, que aún así tenéis esas, esas, esas eh, ventajas del canal, ¿vale? Charlie, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal todo? Jordi, buenas noches. José Manuel, buenas noches. A ver, es que se me, siempre me pasa lo mismo, le doy a la ruleta del ratón y se me pasan 20.000 textos y... Me cuesta seguir. Juan Jesús Valles, buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. José Manuel, ¿hay manera de reducir el uso de la memoria de la Raspberry? Ya voy por más del 50%. Uso tanto NodeRed como Home Assistant. A ver, José Manuel, consejos que te doy. Eh, analiza quién se está comiendo la memoria. ¿vale? Bueno, en principio, cuando empe... esto ya lo he hablado en algún vídeo. Eh, cuando empecéis a cargar mucho la Raspberry, sobre todo si le habéis metido el Influx y todo ese tipo de cosas. La Raspberry empezará a sufrir porque la Raspberry no está pensada para meterle tanta tralla... Además, depende de qué Raspberry hayáis comprado, porque no es lo mismo haber comprado la Raspberry de 2 GB que la de 4 GB que la de 8. Función en función de la que hayáis comprado, pues una u otra irá mejor o irá peor. Entonces, eh, pues eso, que, que también vigilar. Y sobre todo, lo más interesante o lo que yo haría es eh, entrar en, en, por SSH a la Raspberry, a la línea de comandos de la Raspberry y ejecutar un comando que se llama htop, o, o top, a secas, el htop es que es más visual, te, te muestra más visualmente las cosas, htop, si no está instalado, lo tienes que instalar con un apt-get, apt bueno, sudo, si estás como usuario pi, sudo, espacio, apt-get, espacio, install, espacio, ht, htop, es decir, htop, t de Toledo, y ese comando lo que te va a permitir... Es primero ver el uso de la CPU y ver el uso de la RAM, y sobre todo que te va a decir qué proceso es el que se está comiendo la RAM. Porque al final, si dices, no, voy por más del 50%, pero, <coughs> ¿pero ¿quién se está comiendo el 50%? Porque puede ser no de RED, puede ser Home Assistant, puede ser el Influx. Entonces, así ves cuál es el que se está comiendo la memoria. Que el único que se te puede comer la memoria con más sentido, por decirlo de alguna manera, es Influx. El resto no debería. O sea, Home Assistant no debería y no de RED tampoco. Si se te está comiendo no de RED, algo raro tienes por ahí. No de red, en función de lo que hagas, sí que se puede estar. Eh, sí que se puede estar no de red eh, comiendo la CPU. Eso sí, ¿vale? No de red para la CPU, sí que es un poquito, digamos. Tequim, bueno, bueno, es que se come la CPU, vamos. Juan Ángel, buenas noches. Petri, buenas noches. Rubén pregunta. Rubén: dice: Te quería preguntar por el Injetim. Quiero montar un sistema de 10x370. Y otro a dos orientaciones de 6x405. Este último, tres paneles noreste y tres sureste. Tiene sentido este último y con optimizadores. El otro son dos orientaciones de 6. Este último, tres paneles norte. No puedes mezclar orientaciones. Bueno, sí, claro, si les pones optimizadores los puedes mezclar, pero si no, no los puedes mezclar. Yo, no me, yo en un string no metería dos orientaciones. Y además, una orientación noreste, como sea muy nor... O sea, como sea muy norte, eso no vale para nada. Eso va a producir una porquería. Entonces, no, no tiene ningún sentido. Y los podrías. Bueno, habría que ver tensiones porque habría que ver cuánto es la tensión mínima. Porque imagínate su posición. Vale, sí, pones optimizadores. Eh, poniendo optimizadores, pero tienes seis paneles solo. Imagínate que da una orientación en la que tienen unos tienen tensión y los otros no tienen tensión. Aunque les pongas a todos optimizadores, tienes que ver si con los mínimos llegas a la extensión mínima de funcionamiento, que no lo tengo muy claro. O sea, independientemente yo no lo veo buena idea. A mí no me. lo que estás haciendo no lo veo muy. muy, digamos, óptimo desde mi punto de vista. Luis dice: en una comunidad horizontal, ¿se puede hacer autoconsumo individual? Sí. Eh, se reparten los. Cuando le das de alta la instalación, lo que haces es. La das de alta porcentualmente entre los dueños de la instalación. Es decir os ponéis de acuerdo los vecinos que seáis, imagínate, o todos, o cinco, o 37, y cada uno pues lo podéis hacer en partes proporcionales, o si uno pone más pasta, ese coge más porcentaje de la instalación, y lo que hace la compañía, o la distribuidora, es aplica porcentualmente a cada a la producción, se le aplica a cada uno, y ya está, punto. O sea que sí, que sí, no, no, no hay problema. Juan José dice: Rubén, en un mismo MPPT no puedes mezclar orientaciones ni inclinaciones. Efectivamente, pero bueno, si lo haces con optimizadores, sí, pero yo lo sigo sin verlo. Mira, me parece bien. Juan Claudio, buenas noches. JDB, buenas noches. Pedro, muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jordi dice: ¿Cuándo publicarás el capítulo 2 de la copa de seguridad diaria de datos de influx de B, no de RTC? Pues, eh, iba a hacerlo esta semana. Bueno, iba a, hacer, iba a haberlo hecho la semana pasada. No lo hice. Iba a haberlo hecho esta semana. No lo hice. Y espero a ver si, si lo hago la semana siguiente, ¿vale? Eh, porque sí, 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 sí lo, lo tengo a pendiente, ¿vale? De hecho, está, estar está grabado, igual que estaba grabado el capítulo 1. Pero es que para cuando saque ese capítulo tengo que tener el servicio preparado. Entonces, eh, no lo tengo del todo preparado. Entonces, hasta que no lo termine de probar el servicio bien, no quiero sacarlo, ¿vale? Entonces está, estoy ahí pendiente de terminar el maldito, el maldito servicio que, que lo tengo ahí, pero bueno que rollos, rollos personales que estoy aquí y que me está costando hacer cosas. Cuando empezaste los directos comentaste que para los miembros podríamos hacer las copias de seguridad en un servidor de mi empresa, sí, correcto, eso va a ser así, pero no es para los miembros, es bueno, sí, para miembros, pero para otro tipo de miembros va a ser. Esperamos que sí, sí, esa, es, esa va a ser la, va a ser un servicio adicional para que, que va a ir aparte, vale, para que para que podáis hacer copias de seguridad. La idea, yo en mi empresa tengo un servicio de copias de seguridad para las empresas. La idea es, pues, ese mismo servicio de copias de seguridad por darlo a vosotros. Vosotros copiáis los datos en unos, en unos servidores que tengo en la empresa y de esos servidores se hacen copias, con lo cual hay como son tres copias o cuatro copias de, de todos los datos, con lo, y además en ubicaciones diferentes, con lo cual digamos que es, es complicado que se pierdan los datos. Entonces, es, es la idea, vale, es la idea. Juan José dice Luis Arroyo, dice sí, siempre, cuando tus vecinos aprueben tu instalación, por cierto, tarea no validía en la de las comunidades. Eh, sí, sí, pero que yo entiendo que lo que estaba diciendo él es eh, cómo, bueno, cómo repartirlos la, la única instalación, cómo repartirla entre todos, que en teoría sí, no hay ningún, no hay ningún problema. Alejo, a ver, un segundito, que quiero mirar una cosa. A ver, tengo esto. Vale. Aquí estamos. Tiki, 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 tiki. Alejo dice: Buenas noches. Dice: Lo que quería pregun eh, preguntar es: ¿mejor poner Home Assistant directamente en Raspberry o poner el sistema operativo Raspbian con Home Assistant y la otra base de datos de Home Assistant? Eh? A ver que vuelvo a leer la pregunta porque me estoy perdiendo. Dice: Alejo dice, buenas noches. Dice, le quería preguntar, ¿es mejor poner Home Assistant directamente en la Raspberry o poner el sistema operativo Raspbian con Home Assistant? Y la otra base de datos de Home Assistant se puede crear en otra sede en Raspberry. El final de la pregunta, Alejo, no te lo entiendo. Al principio sí. Eh, que si sí es mejor poner el Raspbian, o sea, el Raspbian, el jasio, el sistema operativo de Home Assistant, o mejor poner una Raspbian con Home Assistant. Eh. A ver, Jomás, esta consume muy poco, ¿vale? O sea, que te da igual ponerlo como un Docker o como un. Eh, o sea, instalado en unas Raspberry que haga más cosas. En ese sentido, no le hace falta estar en una máquina sola, ¿de acuerdo? Pero, lo que sí que es cierto. Que eh, ahora no sé cómo anda ahora, porque desde que hice el vídeo sé que han cambiado las cosas, pero no lo, no lo he vuelto a mirar porque no que al final prefiero sacar contenido nuevo más que volver a sacar el mismo vídeo, pero digamos, entre comillas, recuperado por decirlo de alguna manera. Y, y entonces el, el, el instalarte eh, pues con un Docker o lo más normal es Docker. Instalarte Home Assistant si quieres instalar la versión Supervise. Ahora está más complicado. No, supongo que se podrá, porque no creo que no se pueda, pero el tema está en que la instalación es un poquito más compleja. Entonces, ¿qué significa eso? Que bien, sí, te puedes, te puedes instalar el, el Home Assistant, el Jasio, que ya viene directamente con, con la versión Supervise y sin ningún problema. O te puedes instalarlo como un Docker que es un poquito más, más instalación compleja. Yo lo instalaría en un Docker. Yo, a ver, yo realmente no lo tengo en un Docker, yo lo tengo con un Jasio y lo tengo puesto en una Raspberry Pi 3 que tenía Antigua. Y dije, va, ahora pongo una Raspberry Pi 3 que tenía Antigua. Digo, no me cuesta nada, digo, total, si no no la voy a utilizar para nada. Y entonces lo tengo en una pi 3 que me sobraba de por ahí. Pero a día de hoy. No me importaría tenerlo en un contenedor dentro de. dentro del servidor grande. y tenerlo en un contenedor. Lo que pasa es que, bueno, ya por no andar cambiándolo, que es un poco rollo patatero. Pero vamos, si no lo hubiera. También. A ver, también yo lo puse en su momento en una Raspberry por una razón. Porque poniéndolo en una Raspberry le podía poner un. un ¿cómo se llama esto? lo iré. Ah, me saldrá el nombre. Un hat, un sombrero a la Raspberry eh, de tipo. de tipo Z Wave. ¿Vale? Porque yo al principio, cuando, cuando monté la primera Home Assistant, eh, utilizaba Z Wave todavía no estaba con. no estaba con. con ahora con, con todo, con Shelly o casi todo, con Shelly que iba todo por wifi Entonces, como lo tenía todo, o casi todo, lo tenía por, por Z Wave, lo que hice es, en vez de comprar un pincho USB Z Wave, que hubiera sido más, más sencillo, pero vi lo del Hat y me gustaba porque no, no quedaba fuera del. no quedaba fuera de la caja y tal, y dije, ah, pues le compro un hat. Que luego en el fondo el Hat yo creo que es peor solución. Primero porque no te permite, cuando le pones un HAT a la Raspberry, no te permite poner un ventilador encima si la caja es pequeña, con lo cual no le podía poner el ventilador a la Raspberry. Y segundo, que es que es un poco más rollo, que si necesitas quitarlo porque te va mal y quieres poner otro, pues tienes que desmontar y tal. Con la hora que quitar un HAT es súper fácil, no tiene ningún misterio. Pero bueno, no sé. A día de hoy creo que, aparte que el HAT valía una pasta, valía bastante más que el, que el pincho USB, entonces, bueno, fue un poco cosas de estas, de, de que lo compras y luego dices, pues igual no debe haber comprado eso. Pero bueno, eh, ¿cuánto llevamos? Eh, 20 minutitos, vale. Eh, ¿Cuántos somos? Hoy somos poquitos. Me huelo que es primero porque estamos de vacaciones y segundo porque también está haciendo un directo el de Saúl y como compartimos mucha gente, es probable que sea eso. Pero bueno, vamos a dar una rondita de likes. Venga, ya sabéis, momento pedigüeño de la noche que hay que pedir. Contra, aunque ya sabéis que contra el vice de pedir la virtud de nadar pero bueno venga si le damos un like pues ayudamos a que el vídeo funcione un poquito mejor y os lo agradezco JLA dice hola a todos sitio que hace frío juego que se hace frío <laughs> está empezando a hacer un fresquito pero majo majo rubén cordero entendido gracias señores de nada hombre gracias a ti dice v 0 bla la dice sería interesante usar nn parada para manejar la información de la red eléctrica, para integrar la información con las predicciones de consumo para optimizar flujos de energía. Yo me ofrezco. Eh, V0 número raro. Explícame de qué estamos hablando con NN parada. ¿Vale? Eh, explica un mejorcito tu, Explica un poquito mejor el, el mensaje de lo que estamos hablando. Que no te sigo. ¿Vale? Y a ver si. a ver si lo que me estás contando es interesante. Porque porque seguro que es interesante pero es que no sé lo que me estás no sé lo que es usar nn no sé no sé a qué te refieres alejo dice la otra pregunta es si la base de datos de home assistant se puede crear en otra sd puesta en la raspberry pero para qué o sea eh... ah, vale vale ya sé lo... vale pero Va, vale ya, ya te estoy entendiendo lo que quieres hacer es poner una sd por usb mismamente y otra SD en el otro lado y poner la base de datos de, de Home Assistant en otra sede. La pregunta es para qué? O sea, para qué quieres poner la, la base de datos? Si sí, además la base de datos de Home Assistant es súper chiquitita, eso no ocupa nada. O sea, no sé, yo no me, no me complicaría. Ya tienes que tener un Home Assistant muy salvaje para que te dé problemas de espacio, de rendimiento y tal. Yo el mío, bueno, no sé cuántos dispositivos tengo, pero vamos, si con z tenía 100, pues seguiré teniendo 100 como mínimo. Y ya sabéis que yo sí que es cierto que yo la, el Home Assistant única y exclusivamente lo utilizo para domótica general. Es decir, yo no gestiono absolutamente nada de la energía, no tengo muchas automatizaciones, no realmente no le... las automatizaciones no me gustan mucho, las, las automatizaciones de, de, de Home Assistant no me parecen muy brillantes, con lo cual no las utilizo demasiado, ¿vale? Pero vamos, que no sé cuánta, cuánto espacio tiene la tarjeta, la de años que lleva funcionando y no bueno, ha dado ningún problema. Bueno, miento, una vez sí que se me estropeó la tarjeta, pero ¿cuánto tiempo llevaba la tarjeta funcionando? Llevaba bastante y además era una, era una tarjeta que, que la había estado utilizando anteriormente en otra cosa. O sea, es una, la típica tarjeta reaprovechada. O sea, que... Vale, dice yo. He puesto el sombrero ZWeb en la Raspberry, pero no sé cómo activarlo para que funcione en Home Assistant. Lo que tienes que hacer es activar la. Lo diré. Activar la. El, la integración. Eso lo han cambiado. Cuando yo lo instalé, que es que claro, yo cuando lo instalé igual fue hace tres años. Eh, la, la que yo instalé era una que se llamaba Open Z-Wave y ahora no. Ahora hay que instalar otra. Esa está ya, esa está ya deprecada. Y ahora la, la que hay que instalar no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, buscas este Zagüey en las integraciones y en las integraciones que tienes, ¡pum! Ya está, se, se acabó. Así lo haces muy fácilmente, así que no hay problema. Dice Jesús, dice, buenas noches, amigo. Dice, con respecto al último vídeo de comparación de PvPC y Verdrola, vehículo eléctrico, tengo una situación con el tema de la carga de las baterías. Dice, si tiene 6.000 ciclos, habría que calcular cuánto pierde por número de ciclos. Quiero decir, no se puede calcular 6.000 ciclos por 10 kWh. No funciona así. Me gustaría que profundizaras en el tema de la cantidad de energía que me podrías almacenar al final de los 6.000 ciclos. A ver, Jesús, sí, vale, de acuerdo. Es decir, en el ciclo 5.000 no tiene un 100% de capacidad. En el ciclo 5.000 tiene un 80% de capacidad, o un 85% de capacidad. Es decir, hemos perdido un poco de capacidad, pero a ver. Eh, como todo en la vida vale como todo en la vida es cuestión de eh, ir afinando los cálculos vale es decir que hay que es como hoy que no sé que no había, haya habido alguien hoy que en, que en uno de los, de los comentarios eh, también empezamos a buscar los 100.000 pies al gato que todo se puede mejorar claro que todo se puede mejorar pero es un cálculo aproximativo muy válido vale es un cálculo aproximativo muy válido sobre todo porque es que nadie eh, calcula el número de kilovatios que mueve la batería. ¿De acuerdo? Entonces, como nadie calcula el número de kilovatios que, calcula, que mueve la batería, pues ya tener algo en el que calcules el número de kilovatios que mueve la batería, pues punto. Independientemente de tal como está hecha la hoja de Excel, lo que, lo que hace eh, la hoja es darte el número de kilovatios que se mueven. Luego, simplemente lo que hace es, dices. Tienes una caja en la que pones el número de ciclos y tienes una caja en la que pones la capacidad, multiplica capacidad por ciclos y así calcula el número máximo de kilovatios que puede mover. Sería simplemente pues, estimar una degradación de X por ciento a esos ciclos y quitarle ciclos. O quitarle ciclos, o. Bueno, no sería quitarle ciclos realmente. Habría que pensarlo bien. Pero vamos, que, que cuanto menos. Ya es un cálculo bastante, bastante interesante desde mi punto de vista. ¿Qué es mejorable? Pues todo, todo en la vida es mejorable. Faltaría más. Carlitos Morruo. Dice, ¿se puede poner Home Assistant en un barebone? ¿Y cuál sería el mejor sistema operativo? Muchas gracias. Sí, eh, puedes ponerlo en el que quieras. El, ayer estuve instalando a, a un suscriptor, a Fabricios. Si estás por aquí, por cierto, Fabricios. Eh, saludos. Eh, estuve instalándole en, en su Kunap. El, el home assistant y el sistema operativo que estuve buscando para cómo hacerlo y tal, porque hay, para él, como quería la versión Supervise, no se puede, porque la QNAP tiene por defecto, tiene también, ¿cómo se llama esto? Tiene tanto contenedores como máquinas virtuales, ¿vale? Pero. El tema que ocurre es que, eh, como con los contenedores, no te permite demasiado juego, o por lo menos tampoco investigué muchísimo, pero por lo poco que pude investigar, eh, no te permitía un juego brutal. Eh, no se puede hacer un contenedor detallado, no se puede ejecutar los scripts que hace, que hace el, el Supervise para instalar. Solución son instalar una máquina virtual, ¿vale? Entonces, para instalar una máquina virtual, cuando estuve viendo cómo hacerlo y tal, que luego al final encontré una directamente, con lo cual es que solo es importarla y hacerla funcionar, no tenía ninguna eh, dificultad. Pero eh, cuando estuve viendo cómo hacerlo, el sistema que te recomendaban desde Home Assistant es Debian. O sea que si vas a instalarla en un sistema operativo, instala Debian. Ahora, también te digo una cosa. Eh, yo, si fuera tú, lo instalaría, como un, lo instalaría como un Docker y no lo instalaría como. O sea, no instalaría el, el, en el hierro directamente el Home Assistant. Porque es que estás un barebone es un PC. Un PC tiene, eh, tiene potencia, o sea, corre. Meterle un Home Assistant y dejarlo solo como Home Assistant en el barebone, pff, a mí me da que es un poco. No sé, me da un poco. Me, me parece que es un poco matar moscas a cañonazos. Yo no lo veo, ¿vale? Jesús, ¿en cada ciclo pierde un poco? Sí, sería como la hipoteca, sería como calcular una hipoteca, es exactamente lo mismo, ¿vale? Que cada vez va perdiendo un poquito, cada vez va perdiendo un poquito, cada vez va perdiendo un poquito. Pero vamos, independientemente, lo que te están garantizando es no sé cuántos ciclos al 80% o al 85%, o sea que en el peor, 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 peor de los casos, en el último año estamos teniendo una desviación de un 10% en el cálculo, en el último año, que en los primeros ni de bromas ese, ese cambio o sea, que el, el, yo no, bueno, a ver, que sí que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, pero que me parece que el, el porcentaje que vamos o sea, el porcentaje de kilovatios que vamos a perder en, al final de todos los kilovatios que es capaz de mover la batería, ni de broma va a llegar a un 10%, ni de broma porque si la degradación final, es decir, si en el último año va a estar en un 10% o un 15%, porque es más o menos lo que te están diciendo la gente que te la vende y me dirás cómo vas a perder ese 10-15% si durante los primeros años no ha llegado esa degradación. O sea que no. Vamos, que no, que, que es que vas a perder muy poquito en el, en el cálculo. Carlos dice: Hola, he visto un vídeo de si sale o no rentable instalar paneles solares. Ese vídeo pones unos precios por instalación según potencia. ¿Sabemos ¿Si dado alguna instaladora que se mueven esos precios? Han subido los precios, Carlos. Ya te lo voy diciendo, ¿vale? Porque con todo este tema de lo de la falta de material. Y, y de hecho, yo que tengo contacto con instaladores, es que estaban subiendo cada semana, cada, cada 15 días daban precios diferentes. Y por supuesto, siempre precios más más subidos, ¿vale? Porque lógicamente están subiendo los, los precios y, y ahora ya consiste en pedir precio y, y por cierto, dar deprisa en responder, porque como tardes mucho en responder, te suben el precio al. Vamos, te suben. A ver, todos los presupuestos tienen validez por un tiempo. Pero que los precios están subiendo todos los días, ¿eh? o sea que cuidadito. Si, vais a, si estáis pensando en instalar, cuidadito. Y piensa que ese vídeo, si mal no recuerdo, es de junio o de julio. Y es que de junio aquí, cambiando las cosas de los precios, una barra basada. O sea que. Y aparte, a ver, otra cosa de las que me da rabia. Yo os doy hojas de cálculo. Es que en las hojas de cálculo puedes cambiar los precios, es decir, esa hoja, el valor de esa instalación. No es. no es. Eh, cómo decirlo. Eh, me saldrá. No está fijado ahí y no se puede borrar. Se puede poner que te, te dé la gana. Y la idea es. Y la idea del vídeo es que os calcularéis vosotros las rentabilidades con los presupuestos que tuvieseis. De hecho, todos mis vídeos, todos mis vídeos, son así. Es, pongo ejemplos, y en esos ejemplos lo que hago es calculo. Pues si tiene sentido, si no tiene sentido, qué cosa puede tener más sentido o menos sentido. Que no significa que esté dando soluciones universales. Es que eso es una cosa que es que siempre lo, lo repito en todos los vídeos, pero siempre hay alguien que le parece mal lo que digo en el sentido de, es que los paneles si sí rentan siempre instalar paneles o no renta nunca instalar... No, ni nunca, ni siempre. Siempre, <laughs> valga el, el no, pero sí, siempre se ha de calcular cada caso en, en particular porque cada caso puede ser absolutamente diferente. Y os pongo un, un ejemplo súper estúpido y súper fácil de entender. Dos casas que consuman 6.000 kilovatios al año, en una puede compensar poner paneles y en la otra no. Y tan fácil como el, el que consume los 6.000 kilovatios a las 12 del mediodía y los consume siempre a las 2 del mediodía. Que es la hora solar, le va a rentar instalar paneles. El otro, que es el primo de Drácula y los consume todos de noche, porque el tío trabaja, duerme durante el día y, y solo se levanta por la noche. Pues es que ese señor nunca va a utilizar los paneles solares, con lo, con lo cual. Su porcentaje de autoconsumo va a ser muy malo, con lo cual le va a costar una barbaridad y no va nunca a amortizar los paneles. Y consume exactamente lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que. Yo os doy herramientas para que calculéis las cosas, yo no os estoy diciendo que, que el caso o el ejemplo haya que hacer siempre eso. No, lo que os estoy diciendo es que yo os doy una herramienta para que calculéis. Eso es lo que, eso es lo que digo y, lo, y como yo veo las cosas. Pero bueno, ya cada uno que coja las cosas como, como le mole y como, y como quiera. Secruci dice, buenas noches Luis, quiero poner placas solares y mi tejado tiene orientación este o este. ¿Qué es mejor? Poner dos strings, uno a cada lado de 3.000 vatios o todo este 9, 000, eh, o 6.000. Depende. El, el, yo los pondría, como no vas a tener un este o este puro, porque no va a ser puro, 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 ya te lo digo yo. El que esté un pelín más al, al sur, yo lo pondría todo en ese. Bueno, de, de, también depende, porque también depende un poco de... de lo diré también de un poco también depende un poco de tu patrón de consumo yo lo que haría sería un haría un estudio pero casi seguro que te va a salir más rentable poner todo en el lado en el que esté un poquito más orientado al sur de los dos porque el que se orienta al norte en invierno pff, es que no vale para nada entonces por eso te lo digo V000, numerito raro. Dice, disculpas, me refiero a que con los datos extraídos de con, con de, de excedentes y precios, así como el histórico consumo y producciones, se puede utilizar los flujos de energía hacia la batería. Sí, de hecho, si os acordáis, eh, tenía un vídeo en su momento que estaba curioso, el de el de el que estaba hecho en Python que um, lo que hacíamos era eh, con se calculaban hasta las potencias máximas de carga de descarga y todo ese tipo de cosas o sea que sí que sí 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 de hecho hay cantidad de vídeos bueno cantidad hay vídeos que tengo por ahí que os, que os tengo hechos de cómo guardar todos los datos tanto de los excedentes tanto de los precios de o sea tanto de los de los pre, de los PVPc en la base de datos para luego hacer toda la factura es decir hay vídeos de todo o sea que, que realmente eh, tenéis vídeos de todos los colores, otra cosa es que hay que verselos todos y que son muchas horas de vídeo y que siendo tantas horas de vídeo hay que ser muy friki para tragárselas todas. Pero bueno, que por cierto luego me hace gracia porque luego cuando hablo con alguno de vosotros luego por privado, claro, es como si me conocéis toda la vida porque me oís daros tanto la chapa de, porque de no sé qué, con todas las cosas. Y, y claro, es como si fuese de vuestra familia. Y la verdad, que es simpático eso, la verdad, me hace gracia, la verdad. ASL12 dice: Hola Luis, dice gran canal. Dice: Ahora que voy avanzando con no de red, los Voltronic y BM. ¿Será BMS? Y el BMV de Victron funcionando. Resulta que el Iota está agotado desde hace una semana. ¿Sabes si hay alternativas? No, bueno, no en, en, en ese nivel. ¿Tienes alternativas tú yourself? Que yo no te la recomiendo. Yo te diría el IotaBat. Eh, el IotaBat efectivamente están sin. Están sin stock. Y yo no sé si fuera tuyo. Sí me esperaría. ¿Vale? Porque además va a cambiar el tío y va, va a hacer el de SP-32. O sea, va a cambiar porque el IotaBat originalmente utiliza SP8266. Y lo va a cambiar a, a SP-32. El SP-32, la diferencia que va a tener el, el nuevo con el original. Es que. Eh, va a tener una placa de expansión que supongo que irá en la misma caja es que no, es que no ha puesto la, la, el, el tipo en sus foros ha puesto las imágenes del las imágenes del, del prototipo pero no pero pues no el prototipo sino la placa pero se ve la placa sin la caja entonces eh, aparentemente es la misma caja porque aparentemente es la misma caja y lo que te va a permitir es que va a tener, ¿sabéis que el, el de ahora es de 14 canales? Pues te va a permitir poner otra placa exactamente igual pegada y que lea hasta 28 canales. Cosa que yo no le veo mucho sentido, porque coño, te compras otro cacharro. Igual y ya está. Pero bueno le ha dado por hacerlo así. Sigue manteniendo las pinzas, pinzas perimétricas. Los jack en la conexión de las pinzas perimétricas, que a mí no me gusta, y sigue manteniendo el formato chungo de, de la caja esa que tiene, que, que, es, que es, a mí me parece una caja desastrosa. En cuanto a formato para adaptarlo a cuadros europeos, que nosotros utilizamos rail Ring. Para los cuadros americanos, que son todos gigantes, pues bueno, si, sí, no te da igual ese formato, pero para los cuadros europeos que son más pequeños y que llevamos rail... A mí no me gusta nada el formato. Y de hecho, por eso estamos pues, haciendo nosotros nuestra versión. Que a ver si la seguimos avanzando. David dice: buenas noches. Ya me llegaron los primeros Seli, que quería probarlos y muy contento. ¿Sabes si emiten pitidos? Una vez funcionando y todo OK, oí dos pitidos y no sabía por qué. No. No, no que, yo sepa, que yo sepa. no emiten pitidos. No me suena que ninguno emita pitidos. Eh, si hablamos de Seli 1, 2 me suena que no. Me suena que nunca les he oído pitar. O sea, que no, 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 no. Y no, no, no tienen pitidos casi segurísimo. Juan José dice: Todo depende de tus hábitos de consumo. Es decir, cuando gastas más energía por la mañana o por la tarde. De todas formas, 6 kilovatios es bastante. Calcula si de verdad te hace falta tanto. Efectivamente, hay que calcular. O sea, para eso tenéis las hojas de cálculo, para que calculéis vale si, si realmente merece la pena no merece la pena cuánto instalar cuánto no instalar periodo amortización y todo ese tipo de cosas otra cosa es que lo quieras poner porque nos mola porque a ver yo hago muchos vídeos de rentabilidad de números de cosas de esas pero soy el primero que me monta una batería de 40 kilovatios que en el sentido económico no tiene ninguno vale es decir que lo que me ahorro bueno vale que la batería me abrace lo barato y todo lo que tú quieras pero aún así eh, he sido el primero quien me compró la lotería porque me apetecía comprármela, porque me molan estas cosas y tal, y aquí quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, es decir de todos los que somos en el grupo muchos hacemos lo mismo, porque nos gusta y en vez de gastarnos el dinero en, en yo que sé, en vicios, pues nos lo gastamos en este vicio, que no deja de ser otro vicio también, pero bueno eh, Jesús dice: La documentación de las LG dice que al final de los 6.000 ciclos la batería es solo un 60%, suponiendo que sean las condiciones de temperatura. Bueno, pues si la batería LG dice eso, pues habrá que calcular. Lo que pasa es que Jesús, si tu, tu, tu preocupación está muy bien, pero al final de los 6.000 ciclos estás diciendo al final. Eh, la, la pregunta es: vale, ¿y cómo calculas eso? Porque la degradación que es lineal, la degradación es que baje un poquito al principio y que luego se degrade mucho al final, ¿cómo lo sabes? Tienes una curva de degradación, porque si tienes una curva de degradación igual puedes hacer alguna forma de calcularlo, ¿vale? Independientemente, al final es un 60%, es decir, al final de los 6.000 ciclos estamos en el 60%. Cuando, o sea, si es que el problema es que es dices, no, en, en el ciclo 1 ya se queda el 60% y está desde el ciclo 1 al, al ciclo 6.000 en el 60%, que sería el hiperpeor peor de los casos. Has perdido un 40% de los ciclos, ¿vale? Eso no va a ser ni de coña. Es que no tiene ni pie ni cabeza que ocurra eso. Es decir, que irá bajando poquito a poco, y se, supuestamente, a medida que se acerque al final de los ciclos, degradará mucho más, como es lógico y normal, o es con lo que tiene sentido. Pero bueno, independientemente, mientras que no tengamos la curva de cómo degrada cada batería y cada batería en función de su química degradará como le salga a los pies, o en función del trato, porque esa es otra cosa, en función de cómo la estás tratado tú, pues la batería. Puede durar más ciclos o menos ciclos. Si tú la cargas a 2C todos los días, pues te durará un segundo. Si la cargas y la descargas a muchos, eh, a, o sea, muy pocos Cs, pues te, te durará más. Al final, esto son estimaciones. ¿vale? Entonces, no pretendas de una estimación hacer un, un caso real, 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 real. Es una estimación buena porque yo la veo una estimación buena. ¿que es mejorable? Pues, pues claro que es mejorable. Pero tampoco te. No sé, yo tampoco nos vengamos arriba. Desde mi punto de vista, ¿eh? Desde el cariño, vamos. V014. Joder, macho, ¿cómo te has puesto ese nombre? <laughs> es que os ponéis unos nombres que, que que duelen. Usando una red en la Raspberry, una bella entrenada, sí, para, para mejorar los flujos de carga. De temas es que depende mucho de la. La tarifa que utilicéis. Ahora, por ejemplo, con la. Yo, por ejemplo, con la de. Eh, con la de vehículo eléctrico no tiene sentido ni. ni Preacumular ni leches, tiene muchísimo más sentido cargar la batería a tope todas las noches, no a tope, yo la cargo al 90%, porque yo tengo configurado el inversor para que no la pase nunca el 90%. Pero yo lo que hago es todas las noches, carga el 90%, todas, y claro, ¿qué es lo que suele ocurrir? O me hará en invierno, no, porque en invierno, aunque bueno, algún día sí, un poquito sí, pero en invierno no, porque no, no tengo una o sea, no tengo las placas aquí salvajes. Eh, lo que ocurre es que exportas, entonces, como exportas más caro. Que lo que compras, pues te es interesante y realmente sale bastante interesante. a ese le dice: Ahora voy a añadir otro inversor a la instalación, un software trifásico de conexión a red para extraer por Modbus, ¿verdad? No he, visto tuyos, no he visto videos tuyos de esta marca. No, todavía no he, no he tenido la oportunidad de, de tener un software. De hecho, a ver si quiero intentar probar un SMA también, que me hace curiosidad porque me tienen muy buena pinta esos inversores. Y, y. estoy intentando a ver si. Bueno, estoy intentando. Tengo que empezar a escribir, que si ya había empresas que me las habían ofrecido, para. para trastear con ellos, para probarlos y ver a ver qué tal qué tal van. Se hace dice Hola, soy de República Dominicana y estoy viendo tus vídeos y aprendiendo bastante. Muchas gracias. Pues saludos a República Dominicana. Chulo país, no lo conozco, pero sí conozco gente de ahí, y gente muy mágica y muy agradable. Mi Ciecat dice, "Buenas, ¿podrías ayudar a ay, 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 perdón, buenas, ¿podrías ayudarme a saber cómo acumular kilovatios hora que llevo en el día a partir de la potencia instantánea? Pienso en Node.red red o quizás una query influx a InfluxDB, de InfluxDB del dato integrando, es posible efectivamente. Cuando tú guardas la potencia instantánea en la base de datos, en no de red lo que estás haciendo es marcar puntos, ¿vale? Es decir, imaginaros, aquí tienes la gráfica en la que está el, el, el cero, pues la potencia cero, ¿vale? 0 kilovatios. Si tú dices, ahora estoy consumiendo 900 vatios, 800, 700, 400, 300, 200, 500, lo que vas haciendo es haciendo una grafiquita, ¿vale? De consumo instantáneo, de kilovatios. Para saber la energía, que es todo eso, porque eso es potencia. Tú lo que estás marcando es potencia, no energía. Para saber la energía, lo que tienes que saber es el área de esa gráfica. ¿Vale? Necesitas saber el área de esa gráfica. El área de esa gráfica no son kilovatios, son kilovatios hora, que es lo que tú quieres saber. ¿vale? ¿Cuántos kilovatios hora has gastado? ¿Eso cómo se hace? Utilizando la función integral dentro de InfluxDB. Haces una, una query, una select eh, integral, paréntesis, nombre del campo donde tienes guardado, guardado el este, coma 1h, porque tienes que integrar en formato una hora, porque tú lo que buscas son kilovatios hora. Con lo cual, cuando integras, tienes que integrar en una hora, ¿vale? Es la idea. Entonces haces un select integral, nombre eh, paréntesis, nombre de, la, nombre de la medida, o el campo, perdón, nombre del campo donde está la, la del campo donde está la potencia, que a su vez luego lo vas a hacer de la medida, coma 1h from la medida, y luego, pues en el where todos los filtros del tiempo, de etcétera, etcétera. Así haces con, con eso, entonces con el integral, con el integral, una hora. Fernando Saos dice, "Buenas noches, ya tengo el batrider en casa, hombre, qué bien." Dice, "Solo esperando el stock del injetín para que me instalen la fotovoltaica, estoy como loco." No me extraña, Fernando, no me extraña. Tienes que estar como un niño con zapatos nuevos ahí esperando la Navidad, nunca mejor dicho que estamos ahora en época de Navidad, así que ahí es como, como Navidad, Navidad. Bueno, vamos un momentito a Twitch que nos ha escrito Bleke que Bleke dice, que "Usando tu mega hoja de cálculo con los consumos reales de este último año, para saber la amortización de una instalación solar, bien interesante el valor que se pone a ir de inflación. Sí, efectivamente, hay un valor de inflación dentro de las hojas de esto. Eso me dio que pensar en: ¿habéis aumentado el consumo eléctrico al disponer de energía gratis? O sea, tras un año con la instalación fotovoltaica, mantenéis el consumo o se ha aumentado? Se aumenta, todos aumentamos. Por la sencilla razón de que todos pensamos que la energía ya no nos cuesta, que nos sigue costando, pero digamos que hay parte de la energía que tú consumes. Que ya la has pagado. Al final, eh, yo mi forma de entender o mi forma de uh, concebir una instalación solar es que tú compras kilovatios por adelantado. Al final, la, la, la planta fotovoltaica que tú compres en, en, que para tu casa sabes que si es de 5 kilovatios por poner un número cualquiera, orientada al norte o al sur o al oeste o a patatín y tiene una inclinación de patatán y, y vivo en Málaga por poner un caso sé que va a producir al año pues 7.000 kilovatios hora punto con lo cual yo sé que hay 7.000 kWh porque estadísticamente es que vas a producir eso, con variaciones de un 5-10% clavado eh, pues sabes que esos 7.000 kWh, hora si te ha costado la instalación eh, 7.000 euros pues te ha costado un euro el kilovate. Punto. Y ya sé que esos euros los he comprado a ese precio. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya los he pagado, más me vale utilizarlos. Entonces, porque la otra es revendérselos a la compañía. Es decir, bueno, se los revendo a la compañía, que la compañía me los compre y ya está. Pero básicamente, principalmente, yo lo veo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final todos aumentamos eh, los gastos. Y tiene su sentido. Los gastos energéticos, me refiero. Y tiene su sentido. ¿Por qué? Porque, hombre. En vez de darle excedentes y que me los pague la operadora súper mal, pues puedo calentar agua, pues puedo poner el acondicionado en el verano, pues puedo poner no sé qué. Y como la gracia que tiene todo esto es que, como en el canal estamos aprendiendo a, domo a domotizar todo, pues domotizando todo, al final, pues oye, te es mucho más fácil hacer las cosas y eres capaz de, de, de conseguir que, que tu uso de energía sea muchísimo más alto. ¿Vale? Es un poquito la... Es un poquito la, la idea. Mufox Mufox dice, buenas cracks, ¿qué opináis sobre la batería NDB? Batería de diamantes alimentada con residuos nucleares. Más barata si dura hasta 28.000 años. Se supone que durante el 2022 van a sacar algo oficial. Pues yo no lo había oído, pero vamos. Cuanto menos, suena... Suena que... Creo que todos los que estamos aquí creo que no la acabaríamos. ¿eh? Creo que no, porque si dura 28.000 años... Estamos un poco probados por no decir otra palabra más malsonante para, para que nos aguante, ¿eh? lo tenemos complicado. <laughs> Dani dice, hola, para Carritos morruos yo he instalado a modo de prueba en un micro PC Proxmox y luego dentro Home Assistant en una máquina virtual y luego un Docker para todos los contenedores y rinde muy bien. Sí, en la CUNAP se hace así, no con Proxmox eh, se utiliza. Eh, no sé exactamente qué virtualización utiliza utiliza eh, la QNAP pero se traga los OVA. Bueno, los OVA la verdad que son, son estándares, los ficheros ficheros.oA de, de virtualización, pero se los trago. No sé que, por debajo, no sé qué utilizará, no sé si utilizará QE, KVM o qué utilizará no tengo ni puta idea. Pero, pero haces eso, le metes una máquina virtual para instalar Home assistant no por nada, sino por el hecho de meterlo supervised. Si lo quieres supervised, si no lo quieres supervised, entonces un contenedor directamente y ni complicarse la vida, ¿vale? Pero bueno, ya eso es un poco a gustos colores, ¿vale? Fernando dice, yo tengo Home Assistant en un Intel NUC con Ubuntu y Docker, lo único que hay que instalar, la parte de los requisitos, es el Agent OS, llevo más de un año con él y sin problemas, ¿por qué tienes que instalar el tal Agent OS? Porque para que Home Assistant funcione con un Docker, explícame eso, Fernando, ¿Por qué, qué, ¿qué pinta el tal Agent OS ese? Qué es lo que lo que pinta en, en la instalación, porque con un Home Assistant y un Docker no entiendo qué es ese sea yento ese Dice Carlos Pérez: dice, Sí, ya vi que es algo orientativo y se agradece el esfuerzo, pero para, pero parece que aparte del material ha subido el precio de las instalaciones, aprovechando que hay más demanda. Eh, bueno, podría ser, no, no te sé decir, ahí no te sé decir, pero vamos, que ha subido el material. Concho lo, lo podéis ver en, en Media Market y si te digo Media Market, Bricomart. Y sitios de esos que está todo más caro, o sea que sí, sí, sí que ha subido. ¿eh? Que luego ya aprovechen las, las empresas o no, bueno, pues ya sabéis que cuando tienen mucho trabajo, pues se pueden llegar a aprovechar. Pero bueno, es esto que queréis que haga, no, no, esto así es la vida, no podemos hacer mucho más. Eh, JLA dice qué Linux os recomendáis para añadir el ordenador para un futuro uso y pruebas el que te guste a ti. A ver, no hay ningún Linux eh, mejor o peor, Ubuntu es la o sea, ver las, las distribuciones de Linux, que se llaman distribuciones, básica y principalmente, consisten en con cuál empezaste tú. Así os lo digo. O sea, para cualquier, tío, para cualquier persona que maneje Linux, que, sea, que se dedique a la informática, eh, te va a decir que, es que a mí me gusta Ubuntu, Red Hat, Centos, eh, yo qué sé, la que él le mole. Y si le mola esa, es por la simple y llana razón. De que empezó un día con esa y ya se ha empezado con esa y es la que te mola porque es que esa son donde están las cosas. Para alguien que no tenga ni idea, Debian, Ubuntu, la más clásica, porque tienen el Ubuntu desktop, este que es bastante friendly, es bastante amigable con gente que no tenga dominio técnico, pues está Ubuntu. Entonces, esa está bien. Yo, por ejemplo, soy de Red Hat, de Red Hat de Centos, que es la versión gratuita de Red Hat. ¿Pero por qué? Porque. La primera que instalé, instalé una, una Red Hat, que antes Red Hat era también gratuita. Y, y entonces ya siempre he utilizado la misma, por no cambiar. Y diréis, ¿y por qué la primera vez instalaste esta? Porque mi hermano no la utilizaba y me dijo, ponte esta. <laughs> al final es lo típico, alguien dice que te la pongas y pff, te la pones. Y ya te quedas con eso. ¿Qué porcentaje de descarga de la carga de la batería es recomendable para diseñar un sistema autónomo qué porcentaje de descarga de la carga. Ostras, qué pregunta más! ¿Qué porcentaje? Entiendo a qué te entiendo. No sé si te estoy entendiendo bien. Eh, re, vamos, ya me dirás si te estoy entendiendo bien o no. ¿Qué, qué porcentaje mínimo? es el, 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 o sea, ¿hasta qué, porcento, hasta qué tanto por ciento de la batería como mínimo no es recomendable pasar de ahí. Yo no la pasaría de un 15, un 20, pero es que depende. Alguien, he hecho algún estudio para gente que, que quería hacerse aislada, pero claro, es que es un estudio un poquito complicado, porque depende de cómo venga el año, porque al final yo hago los estudios sobre datos pasados, vale sobre datos históricos. Ocurre que si tú haces un, un estudio sobre un dato histórico, eh, pues igual el año pasado solo hubo tres días sin sol, por poner un ejemplo cualquiera, pero de repente el año que viene igual hay diez días sin sol, por poner un número cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estadísticamente el año que tiene tres días sin sol con el año que tiene diez días sin sol seguidos, al final estadísticamente van a producir más o menos lo mismo. El problemón es que. No es lo mismo diseñar un sistema para tres días seguidos que para diez días seguidos sin energía. Entonces es un poco jorobado. Yo lo que he hecho es hacer los estudios sobre esa, sobre los datos del año pasado, pero realmente yo cómo me plantearía el, el hacer la dime, el dimensionamiento de la casa es cuántos días máximo quiero plantearme estar sin luz. O sea, hasta cuántos días puedo tener una batería y decir, mira, y, so, y luego tener un sistema de backup. O sea, un generador o algo, porque es que si estás desconectado y no tienes nada de backup y te dan muchos días sin sol, que puede dar la casualidad, estás jorobado. Yo también es, es que el concepto de, eh, de off-grid no lo veo, no lo veo, salvo que me digas que... O sea, yo, yo, yo el único razonamiento que le veo al off-grid, desde mi punto de vista, y mira que... Que de hecho, joder, a ver, a ver si le escribo y, y hacemos un este porque molaría. Un, un, una colaboración con José de Ofrida TV, que por cierto es de los tíos que me parece que, que más... De hecho, yo sus directos los suelo oh. ver porque a mí es que me gusta el tío, me, me, me mola un mogollón, como... si además que se nota que sea una barbaridad. Pero yo, la, el único, desde mi punto de vista, ¿eh? que cada uno tiene el punto de vista que tenga, yo el único razonamiento que le veo a Star off-grid, el único y exclusivo es que te montes una casa en la que no haya cometida la luz y te cueste una pasta montarla cometida la luz. Es el único sentido que le encuentro a eso, porque si no, o sea, si tienes una cometida de la luz, ya quitarte de la cometida de la luz lo veo una desde mi punto de vista una absurdez, porque es que, porque es que, aunque digas no, pero es que no quiero apagar a las eléctricas, porque yo sé cosas de estas talibanes que, que podemos tener todos, eh, no le veo sentido. ¿Y por qué no le veo el sentido? Porque, chico, pero es aunque sea, aunque estés desconectado, deja contratada la luz. Y si se va la luz, o sea, y si, y si, y si tienes algún problema porque hay muchos días que no tienes luz, pues le das al diferencial y cargas de la compañía. Si, total, si bajas la potencia mucho, realmente vas a pagar por tener ese backup poquísimo. Y va a ser un backup que en el 98% de las veces te va a funcionar. O sea, que son muy. Las la redes muy estables a día de hoy, ya veremos mañana o dentro de un tiempo. Entonces, por eso yo, en off-grid, no sé, no, yo. Ya te digo, yo solo lo haría en el único hipotético caso de que me monte una casa en un sitio donde no haya cometida y para poner la cometida la compañía me pide 20, 30 mil pavos. Pues te digo, pues no, chico, me monto un sistema off-grid y, y me sale más barato y encima no, no, no me cuesta el mantenimiento. Bueno, no me cuesta el mantenimiento, que no, tengo que pagar todos los meses a la compañía. Apicultura dice: Buenas noches, Luis y tropa. Ronda de likes. Venga, pues ala, vamos a darle una rondita de likes que ya parece que empieza a haber más gentecita. Y, y vamos a dar una ronda de likes a ver si sube un poquito. Muchas gracias, Apicultura Rubén Herrero dice: Buenas noches, dice Luis. Se pueden usar en Home Assistant las señales que usan la integración energy, es decir, el porcentaje de autoconsumo, por ejemplo, o la producción horaria. Ronda de likes para este super canal. Eh, Se pueden usar las señales a ver se pueden usar en Home Assistant las señales que usa la integración Energy. La integración Energy no la conozco, pero cualquier cosa que sea señal, bueno, no la conozco porque no me he metido, porque yo ya siempre os he dicho que es que a mí el, ese tipo de cosas de Home Assistant a mí no me interesan, porque pff, yo no lo veo interesante. También vale que luego de repente un día me meto con ello y digo joder, que he perdido el tiempo, pero no lo veo. Pero todo lo que sean señales se pueden leer, o sea que todo lo que sean valores los puedes leer, con lo cual sí. Seguro que se pueden leer, vamos, me extrañaría que no se pudieran. Pablo, buenas noches, Luz y compañía. Buenas noches, ¿qué tal? Juan Claudio, ¿cuánto, contaría, ¿cuánto costaría una batería como la tuya? Pues hecha cuentas, más o menos a unos 1.100 euros masiva los módulos y el Batrium me costó 1.500, más ponle el material diverso, ponle 300, 400 pavos más, pues ahí te tienen los números. Antonio dice, buenas noches, no te olvides de Canarias. No me olvido, no me olvido. Canarias está en mi corazón. Pablo Álvarez Álvarez dice, después de ver tus vídeos de Selly en el portón del garaje, ¿se podría usar un Selly para encender una de las luces existentes cuando se abre el portón e incluso que lo hiciera dentro de un horario? Sí, ¿por qué no? no o sea, no veo, no veo, o sea, me parece tan... Entre, si no, no, no te lo, o sea, entiéndeme bien eh, Pablo me parece como que te debo de estar entendiendo mal la pregunta porque la veo una pregunta como muy básica, o sea como que me estás dando a entender que es una luz rara como que hay algo raro o, es que es, o te refieres a la luz propia del que tenga la, el motor una luz o algo así porque si es una luz cualquiera sí, es decir eh, o sea, si, si me dices tengo la luz del garaje de tengo la puerta del garaje automatizada. ¿Puedo hacer que cuando se abra el garaje se enciendan las luces? Claro, súper fácil. Es decir, con una integra, con una automatización en Home Assistant. Incluso mmm, la aplicación de Silin no la piloto mucho porque no la utilizo en nada, pero sé que también tiene automatizaciones, con lo cual, y seguro que eso se puede, que eso se puede hacer. Entonces, tan fácil como cuando detectes la, la apertura del garaje, pues oye, abre la luz. Así de fácil. Pablo dice, mándanos un poquito de calor y sol de Canarias a Valladolid. Hijo, ya te digo. Antonio, tan pillado, eh. Tienen no, verdad, mándanos un poquito de calor, que aquí tenemos un frío de morirse. Daniel Gregori dice, buenas noches con retraso. Venga, buenas noches. Jesús Morales dice, gracias Luis, no era un ataque personal lo de las baterías, simplemente quería saber la ecuación siguiente. 6.000 por 10 por 60 igual a 36.000. No, pero eso no está bien. Eso que estás haciendo, Jesús, eso, eso, eso está mal. Y no, no me lo tomo como un ataque personal, por cierto, no me lo toma mal, pero la ecuación que estás haciendo es una barbaridad, desde mi punto de vista. Porque tú lo que estás haciendo es eh, aplicarle el 60% directo. Y ni, ni de broma. No le puedes aplicar ni de broma el 60% directo. Eso es en los últimos kilovatios, en los últimos ciclos, está el 60%, pero en los primeros está el 100%. Entonces, ni de broma. Es que la cosa. Sería saber el, el. Lo diré. La cosa sería saber la degradación de la batería. Aparte, luego hay otra cosa. Si tú te lees el, el datasheet, por ejemplo, por ejemplo, Hueco lo pone. Y, y lo que no me acuerdo, porque luego lo estuve intentando. Cuando fui a hacer uno. Fui a hacer uno de los vídeos de las baterías, no sé si fue este o, o otro, ya no recuerdo cuál. Y lo estuve buscando en el datasheet, en el datasheet y no lo, no lo volví a encontrar. Pero sé que en un momento dado yo he leído en un datasheet de Hueco. Que te decía que en función de los eh, márgenes en donde ciclabas la batería, te decía cuántos ciclos eh, conseguías con la batería. Sí que es cierto que no te decía a cuánto, a cuánto acababa la batería, ni a cuánto degradaba, ni tal. O sea, yo esa información jamás la he encontrado en ningún sitio. Si la encontráis, pues por curiosidad, mandármela. Pero yo no yo ese tipo de información no la he encontrado en ningún sitio. Y sí, al final. La forma de calcularlo es esa, es decir, al final la forma de calcularlo es cuántos kilovatios es capaz de mover la batería. Punto. La batería mueve tantos kilovatios. Sabiendo que mueve tantos kilovatios, lo que estoy haciendo es, y que, sabrá, sabiendo que la batería mueve tantos kilovatios y que la batería me cuesta tantos euros, pues al final sé lo que pasar un kilovatio por la batería cuánto me cuesta. Punto. Y ya está. Es la, es la forma, desde mi punto de vista, es la forma más consentido de trabajar a la hora de hacer los cálculos para las baterías que efectivamente saber cuántos cuántos kilovatios puede mover la batería, pues si tiene degradación, pues habría que saberlo. Pero mientras que no sepamos cómo es la degradación y cómo además la degradación, insisto, es algo variable, es decir, no es lo mismo. De hecho, esta semana estuve leyendo un artículo de, de lo que afectaban... A, o sea, a, era una noticia, donde la li? Creo que en Foro Coches Eléctricos, me parece. Que decía que eh, investigadores habían conseguido ya como caracterizar eh, lo que castigaba las cargas rápidas a las baterías. Y por lo visto, que cualquier carga rápida que le hagas a la batería la castiga, la castiga y la estropea. Y habían conseguido caracterizarlo, no sé qué rollo, y la verdad que estaba, estaba interesantillo el, el, la noticia. Pedro dice, hola Luis, ¿cómo consigues memorizar las funciones y fórmulas de Grafana? Vaya cocotines, no, lo que pasa es que esto es como todo. Si estás todo, no todos los días, pero si lo haces mucho, repites, 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 pues al final te acuerdas. Esto es como, no sé qué trabajarás, pero yo qué sé, sí, imagínate que eres panadero. Pues si eres panadero, yo te pregunto la fórmula del pan, harina 200 gramos, no sé qué, 300, pues esto es todo. <laughs> todos somos iguales. Cuando te dedicas mucho a una cosa, al final te aprendes las cosas. Y yo mira que además tengo mala memoria, ¿eh? porque tengo más mala memoria. De hecho, siempre se me olvida la mitad de las cosas. Soy un poco desastre para ese tipo de cosas. A ver, que sigo por aquí. Eh, Fede del Valle dice, hola, ¿cómo cuentas los, las, los, los ciclos de carga de la batería cuando, por ejemplo, en un mismo día la carga, si las cargas y la descargas tres o cuatro veces sin llegar al 90 ni al 20? A ver, los ciclos de las baterías en el Excel, como los calculo, es cada kilovatio que entra en la batería es cuando lo considero como un, como un ciclo, ¿vale? Es decir, en el Excel lo que hace es, tú en el, en el Excel puedes hacer descargar la batería o cargarla. Yo solo considero los kilovatios de carga, no considero los de descarga, ¿vale? Porque al final es lo mismo. O sea, al final es tú cargas, por pues descargas. Eso es un ciclo. Entonces, lo que hago es cuento cuántos kilovatios cargo. Sabiendo cuántos kilovatios puede mover la batería, ya está calculado. Es con eso, es tan, es tan simple y tan tonto. Que tú si coges y me dices, no, pues yo es que trae, muevo la batería entre el 20 y el 90 eh, y así me va a durar más ciclos. Pues la hora de caracterizar eso en el Excel no sería eh, haciendo que el Excel eh, calcule, por decirlo de alguna manera, entre el 20 y el 90. No, es decir, entre el 20 y el 90, ¿de cuánto te queda la batería? ¿De 6 kilovatios en vez de 10? Porque imagínate... Estamos jugando con una batería de 10, ¿vale? Entonces, para hacer los cálculos, decimos 6.000 ciclos a 10 kilovatios hora, esa batería es capaz de mover eh, 60.000 kilovatios hora, ¿vale? O sea, sería el cálculo así, a base del que partimos y de que decimos que la batería es capaz de cargar 60.000 kilovatios hora, ¿vale? Eso es como lo calcula el Excel. Ahora tú me dices, ya, bueno, pero es que yo quiero aumentar los ciclos porque yo no la paso ni del 90 ni del 20 por debajo. Vale, si no la pasas ni del 90 ni por el 20, lo que le estás quitando un 30% de la batería. Pues entonces, en vez de. El cálculo se hace muy fácil. En vez de decir que tienes una batería de 6.000 ciclos de eh, eh, 10 kilovatios hora, tendrás una batería de cuántos ciclos quieras tú ganar o digas tú que ganas. Por quitarle ese 30%, vamos a poner 7.000 ciclos por poner un número cualquiera, pero ya la batería no es de 10 kilovatios. La batería se ha transformado en una batería de 7 kilovatios. Y además, es importante el. El. ¿cómo decirlo? El caracterizarla como batería de 7 kilovatios, porque si tú no la pasas del 90 y no la pasas del 20, habrá momentos en que, como has bajado la capacidad de la batería, habrá momentos en los que te podrías estar cargando la batería, pero no la cargas, con lo cual eso o lo exportas o lo o tienes que importar o lo que sea, eso. Lo, que te, lo que te quiero decir es que eh, es importante que el tamaño lo ajustes bien a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Entonces eso es un poco la, la idea. Dani dice, Luis, no recuerdo si ya le habíamos preguntado, ¿se podría importar los datos del fabricante a Influx? Es decir, en mi caso, en Huawei tengo los datos desde enero, pero en Influx guardé más tarde. No. Vamos, yo no sé cómo, no sé si se podrá, pero lo dudo. Porque lo primero, te deja exportar los datos eh, Huawei. Si te los dejas exportar de alguna manera, pues igual sí. Pero si no te los dejas exportar, la respuesta es no. La pregunta es que te los deje exportar. No lo tengo yo muy claro que te los deje exportar. Blaustrares dice: Yo me tengo que instalar algunos componentes de SMA en breve y tengo pensado sacarlos a la red de Modbus. Si quieres, puedo compartir todo lo que necesites al respecto. Pues genial, perfecto. Cuando sepas ya algo y hayas compartido algo. Si me lo quieres mandar por email a solar, pues oye, te lo agradezco y así luego yo lo comparto. Fabricio dice: Hola Luis, ya están a la preventa los nuevos SELI Pro en la página oficial de SELI Europa. Ansiamos tu review. Pues esos ya sabéis que con la gente de SELI me llevo muy bien. Con la GDSIR Spain, que entre comillas patrocinan el canal, entre comillas. Pero bueno, que sí, para el caso hasta se puede decir que lo, que lo patrocinan. Y seguro que en cuanto los tenga me los manda para, para probarlos, porque. Ya os digo que... vamos a ver, Selly.cloud Selly. Mirad, ya lo están para preorder, efectivamente. Eso es... yo también tengo ganas de meterle mano, ¿eh? A mí eso me, me hace... Me... me apetece. Me apetece, me apetece. Y sobre todo me apetece el que... el formato. O sea, es que el formato me parece chulísimo, de hecho como el formato... es que creo que los dos tenían. Es que no me acuerdo, ya, ya no, los vimos hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Creo recordar que los tenía de. Que los tenía, lo diré, de. ¿Cómo se dice esto? De contacto abierto, ¿vale? De, de contacto seco, perdón. Si los tiene de contacto seco, sí que me voy a pillar yo para mí. Porque quiero. Porque cambiaré cosas de, en, en el cuadro que me parecían interesantes. Sobre todo para el tema del, del riego que tengo 8 revive con un, un... ¿Cómo se llama este? Logo? Me suena un nombre. Un Sonoff. Un Sonoff de cuatro canales que ocupa una barbaridad, pero una verdadera eh, barbaridad. Preguntan por Twitch, Blake que dice, ¿has llegado a utilizar alguna, alguna aceleradora tipo Coral o TPU? No, y me gustaría me gustaría me gustaría utilizarlas pero no no, no porque valen en una pasta y para los proyectos que tenía y tal al final no, no me animo a utilizarlas dice hay a la vista salto generacional de la tecnología de las baterías lleva viendo eh, cómo se dice noticias milagrosas de baterías si no sé vosotros yo por ejemplo a mí sí me gustan mucho los blogs de noticias que hablan de temas de coches eléctricos y cosas de estas y sigo muchos y vamos que los sigo los sigo bastante a menudo y lo de las noticias de las baterías milagro, eso es un todos los días siempre había una noticia de esta maravillosa batería que patatín patatán siempre igual Fede dice ¿Cómo hago el backup de la base de datos de Influx? No encuentro los datos bajo Docker e Influx. Si no encuentras los datos bajo, bajo Docker Influx tienes un problema y es que has creado mal el la, lo diré, la, el Docker vale Y el fichero de datos que está en bar lib, ¿vale? dentro de lo que es del Docker, en bar barra lib barra influx o algo así, me parece que es la carpeta, no las no, o no las o no se ha compartido por lo que sea correctamente dentro de la carpeta de Docker barra influx de la Raspberry. Es un problema, desde el cariño. ¿Por qué? Porque el problema es que como, como pierdas ese Docker. Los datos los pierdes, no los tienes guardados. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Que es un caso jorobado? Pues eh, lo que tienes que hacer es eh, mirar a ver qué carpeta compartida sí que se ve, porque alguna carpeta compartida se tiene que ver, porque entiendo yo que has lanzado bien el contenedor. Y si alguna carpeta de las compartidas que tienes se ve, meterte por línea de comandos dentro del contenedor y copiar los archivos de barra bar, creo que es barra 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 lib, barra influxdb, estoy casi convencido, me suena mucho. Pero bueno, si no es esa carpeta hay que mirar cuál es, pero creo que es esa. Y copiar los ficheros a ese compartido y luego volver a recrear el Docker, porque el, 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 los datos del influx son esos. O sea, si copias esa carpeta, arrancas un, un nuevo Docker que esté correcto y machacas los ficheros que tengan en esa carpeta y metes esos, ya está. Ya has solucionado el problema de influx. No hay ningún problema. Entonces, así lo puedes, así lo puedes hacer. Mario dice, no conocía los Access Point Unify y tiene muy buena pinta en tu vídeo. Tengo intención de poner un router neutro y segmentar la red desde el mismo. IoT, mobile, equipos personales, profesionales. ¿Alguna recomendación de router neutro? Yo estoy mirando el QNAP Quora 301. ¿Se le puede replicar esa segmentación hecha en el router neutro de los OPD Unify? Uh, si quieres, si quieres eh, separar de verdad, de verdad, de verdad de la buena las redes, ¿vale? Eh... Unify con. Unify con el switch que tienen ellos. Entonces, con eso separas a nivel físico la red sin ningún problema. Es decir, no, no, no se juntan en ningún sitio y, y te va a funcionar perfectamente. si Luego, router neutro, eh, microtic. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que en Microtic, el verdadero problema que tienen los, los eh, routers Microtic es que, ostras, son duros de utilizar. O sea, tienes que tener ya conocimientos de red bastantes para, para meterte con ello. Porque son un poquito. Son un poquito frikis los routers, Entonces tienes que saber, para configurar todo tipo de rollos, también hay que reconocer que MicroTic tiene una comunidad detrás brutal. Y es facilísimo encontrar tutoriales y encontrar rollos para él. Es súper fácil. O sea que en ese sentido, muy bien. Raúl respecto a copias de seguridad, tengo todo montado en un PC siempre he hecho imágenes con Acronis con un CD bootable hay algo que sea más automatizable a nivel de disco duro completo hay uno que utilizaba yo, que he utilizado yo más en servidores que, que parece mentira que funciona en servidores y que es que además, la gracia que tiene este es que que arranca lo no diré que funciona en, en directo o sea, es decir, que, que funciona live, que no tienes que apagar el, el PC ni nada para que haga el backup y te hace backup de todo, el sistema operativo incluido, con el, con el equipo funcionando. Ahora me tengo que acordar cómo se llama. <laughs> que lo tengo instalado en algún servidor algún cliente. Te lo intento mirar, mándame un email si quieres para que te, luego te lo mire, porque es que ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama. Pavón dice, buenas noches. Dice, gracias por el directo, Luis. ¿Sabes si una instalación de suelo radiante también puede refrescar una casa en Sevilla? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, dices por, por, eh, lo diré, por potencia. Si la máquina es suficientemente potente, entenderé que sí. El único problema que puedes tener es Sevilla eh, tiene el río, ¿no? Con lo cual igual es, o sea, mi pregunta, ignorancia suprema mía que tengo, porque sé que Sevilla tiene río, pero no sé si Sevilla es una ciudad húmeda o una ciudad seca. Como sea una ciudad húmeda, tienes un problema porque el, el calor húmedo con suelo radiante no se lleva muy bien, no porque no se lleve muy bien porque no enfríe, sino porque te va a generar unos charcos que lo vas a flipar. Entonces, el suelo refrescante es para sitios que sean secos, por ejemplo Madrid, que está más seco que seco. Fern Uy, que se me ha movido esto otra vez, qué Tor. Fernando sau dice, es un paquete que permite la comunicación de home assistant con o sin supervisor a comunicarse con el host. Yo tenía errores en el supervisor y... Problemas al autorizar Assistant Desde que lo instalé sin problemas. Vale. ¿Y desde dónde se instala el. ¿desde dónde se instala el, el paquete este que me has dicho? El, que por cierto, Fernando, por favor mándame un email con el nombre del paquete, porque ahora lo he perdido por ahí. Y mándame un, un email con el nombre del paquete para que lo tenga y le eche un vistacillo. Gracias, ¿eh, Fernando. Eh, Pedro dice Mauricio en Dieto con TV, la verdad, es un tipo interesante, sí, mola. A mí hay ideas que tiene que no me convencen mucho, así ideas un poco radicales y tal, eh, de, bueno, pero que pero me mola y me cae bien, mamá, me parece un tío majo. Y, y no es que me parezca que es un tío majo, sino que además me parece que es un tío que sabe mucho y de muchas cosas muy, muy variadas y, y me mola, me mola hablar con gente que, que realmente sabe. Fernando dice: Yo también empecé con Red Hat, tenía DualBot en mi Pentium, luego me pasé a Mandrake y finalmente Ubuntu, que al final me gusta más. Ya tenemos algunos añitos, joder, y tanto macho. Yo no sé tú, pero yo sí. David Rubio, buenas noches para todos. Dice: estoy montando Ingetim en aislada con PylonTech 48050. Y quisiera poner un computador como el de tu vídeo. Pero el común en mi casa sería entrada de críticas y generador por arriba y salidas a casa. A ver, vamos a intentar entender el mensaje porque como siempre es complicado. Dice, estoy montando en GTIM en casa aislada con PilotTech 48050 y quisiera poner un conmutador como el de tu vídeo. Pero el común, en mi caso, sería entrada de críticas y generador por arriba y salida a casa. No te entiendo. O sea, si estáis en aislada, no entiendo que pinta el conmutador. Estando en aislada no entiendo lo que pinta el conmutador. Si no estás en aislada no entiendo la diferencia del cambio. Si lo puedes explicar un poquito más, David, te lo entiendo. Camila Doloritas, voy FYY. Pues vale, voy, for your information, pero no sé exactamente. Carlitos Morruo dice, en hueco pone descargas al 100% garantizadas 7.800 ciclos y si descargas al 20% 10.000 ciclos, 10 años de garantía, permite descargar y cargar a un C y cargas, descarga 2C durante 30 segundos. Claro, sí, pero lo que, lo que descargas al 100% yo creo que a lo que se refiere es a que puedes dejar la batería al 0%, no que te mantenga el 100% de, de la capacidad durante los 7.800 ciclos. Me imagino que eso es a lo que se refiere, ¿vale? Ahora, eh, me va a gustar saber. Juan Claudio, ¿qué baterías me aconsejáis? Tengo un injetín 6 kilovatios y 7.740 eh, kilovatios pico en 17 paneles. ¿Sería mejor alto voltaje? ¿Sería mejor alto voltaje? No, es que comprarte un injetín y no ponerle alto voltaje, desde mi punto de vista, es tirar el dinero. Juan Claudio, desde el cariño, ¿eh? porque te estás comprando un cacharro que da 6 kilovatios y como le pongas bajo voltaje te vas a 48, a la 48, te vas a, a 3 kilovatios con una batería de 48 voltios. Entonces, yo creo que si te has gastado una pasta en el Injetim, que te has gastado una pasta en montar 7.700 kilovatios picos en 17 paneles, si ahora le pones una batería de bajo voltaje, a mi entender, tiras el dinero. Pero, cada uno con su dinero. Jordi dice: Hola Luis, ¿se te ocurre alguna situación donde montar baterías se va favorable con la tarifa con pseudo balance anual de respira energía? Es que, eh, Jordi, explícame cómo va la tarifa de pseudo balance anual de respira energía, que si mal no tengo entendido. Vale, el pseudo balance anual, vale, ya sé de cuál estamos hablando. Es una tarifa que lo que te hace es te hace balance entre meses, ¿no? O algo así, me suena a mí. Lo único que pregunto que te hago. Eh. qué precios tiene esa tarifa, porque a ver qué, terifa, qué precios tiene esa, esa tarifa y si suponiendo, vamos a hacer cábalas, ¿vale? Vamos a, a pensar así en alto, que a veces pensar en alto es una, una burrada, pero bueno, vamos a intentar pensar en alto. Si tienes una tarifa en el que tienes balance neto anual, de alguna manera, es decir, que de alguna manera puedes, eh, te pueden pagar, no te pueden pagar, sino que te, que te van a dejar balancear balancear o, o vamos compensar leches eh, kilovatios de un mes a otro vale si te dejan eso que tenga sentido montar batería para lo único que puede tener sentido montar batería eh, no no tendría nunca sentido para montar batería si lo piensas jamás por qué porque la, el único sentido o sea el, el, si lo piensas razonablemente dices cargar por la bueno a ver depende, depende también qué tipo de tarifa tengas con esa con esa eh, con esa tarifa por qué digo esto es precio de kilovatio fijo porque si no es precio de kilovatio fijo durante las horas a unas horas es más barato a otras horas es más caro cuando compensas cómo compensas me explico Compensas con kilovatio caro, compensas con kilovatio barato, compensas o sea, es que no sé, habrá que ver cómo va la tarifa, pero entiendo que si pusiéramos el caso y el ejemplo de que fuese un kilovatio hora fijo, es decir, que el precio del kilovatio hora fuese fijo, no tendría sentido montar batería. ¿Por qué? Porque, como te lo van a compensar el que vuelques, la batería ya es la red. Entonces no tiene sentido montar batería, salvo el sentido de tener un backup de por si se te va a la luz, pero sentido económico no tendría sentido. Pero hasta, te estoy haciendo una, una suposición de precio kilovatio hora fijo y, y que te hagan compensación. Así que no, no tiene. Yo no, así de, de de pronto sin conocerlo, no le veo sentido. Dani. Suelo refrescante, si hay humedad, tienes que tener algún tipo de aceite que lo recoja. En mi caso, yo tengo dos Fancoil en Barcelona y cero problemas. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que yo estaba hablando de tener solo suelo radiante. O sea, suelo radiante, tener solo suelo refrescante en este caso, es decir, ponerlo en, en inverso. Si no, efectivamente, lo que tienes que hacer es poner algo que quite la humedad, que es aire acondicionado puro y duro, y así te lo, te lo quita. Gregorio, buenas noches. Te mandé la duda por Telegram, disculpa. Bueno, pues nada, no te preocupes. Dice, hola, hace bastante tiempo que soy tu canal y tengo con Humasistan con bastantes integraciones gracias a ti. Ahora vamos a dar el paso a instalar placas con la orientación de nuestra casa. Por la orientación de nuestra casa nos recomiendan instalar en la cara sureste. Pero así tenemos mucho pico hasta mediodía. Me planteo añadir algo en la cara noreste para lograr la producción. ¿Qué opinas? Pues te opino una cosa muy fácil, Gregorio, que hagas una simulación y te lleves un chasco de, la, de lo poco que te va a producir ese noreste. Sobre todo en invierno te va a producir una porquería, literalmente. Entonces, depende de cuánto noreste sea, es decir, si es muy noreste, es decir, si tiene mucho norte, no vale para nada, y si tiene poco norte, valdrá para más. Al final, que eso os lo quiero mostrar en el vídeo este que quiero, hacer de, en el video que quiero hacer de las orientaciones, nosotros estamos en el, nosotros me refiero a la gente que estemos en el hemisferio norte, ¿vale? Eh, la inclinación tiene que ser siempre al sur, porque al fin y al cabo, el, el, la tierra cuando mira al sol, tienes que poner la placa apuntando al sur para que quede plana con respecto del, del sol, con lo cual, todo lo que no, todo lo que sea norte, estás poniendo a completamente al revés, la placa con respecto al sol. Entonces, va a tener muy poca producción. Entonces, yo no te lo recomiendo, ¿vale? Fernando, gracias por el correo. Vale. Bueno, como os dije hoy, nos vamos a ir un poquito antes que mañana. Tengo que madrugar mucho y no me quiero tampoco liar liar una barrasada. Si queréis una última preguntita en tiempo de descuento, pues la resolvemos y si no, nos vamos a ir ya en breve, porque lo que os digo, mañana tengo cosas que hacer a primera hora de la mañana y si no no me va a dar si no no me va a dar me va a dar tiempo. Estoy aprovechando, mientras que entréis alguna pregunta o no, para ver los SELI, porque tengo la curiosidad de saber si alguno de los 2.5 son, a ver, Selly 4PM, SELI 1, este es el Selly Pro 1, es contacto seco, si mal no recuerdo. Este debe serlo, sí, este es contacto seco. Dry contacts, ¿vale? Este no es Dry Contact, el Selly Pro, Mira, sí que la tienen, qué maravilla el Selly Pro 2 si sí es contacto seco con lo cual el Selly Pro 2 son dos canales en medio DIN en medio DIN dos canales y eh, contacto seco pues eso vamos que si voy a pillar alguno seguro y luego tienen el Selly Pro 2M que es el 2.5 pero en formato en formato normal y corriente qué maravilla qué maravilla venga leo estas dos preguntitas y, y lo hablamos Antonio NP dice, me gustaría poder contactar con, contar contigo para la instalación fotovoltaica para el próximo verano, pues nada Antonio, me escribes y lo hablamos tranquilamente, no hay problema Gregorio Villarrubia gracias, y venga, la última pregunta y nos vamos David, dice, al ingetín le llega a la línea del generador, y quisiera ah, al generador, vale, 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 perdona ahora ya te he entendido, <laughs> discúlpame ahora ya sé, es que no, no había entendido lo del generador, dice, al ingetín le llega a la línea del generador y quisiera hacer un bypass hacia el conmutador para seleccionar si quiero luz directa sin pasar por el inversor, perfecto pues sí, voy a volver a vender tu mensaje, que como ahora te he entendido bien lo volvemos a, a hablar dice, estoy montando un Injetín en aislada con Pylon t 48050 y quisiera poner un conmutador como el de tu vídeo, pero el común en mi casa sería entrada de críticas y generador por arriba y salida de casa sí, es exactamente lo mismo, lo que tienes que hacer es poner el generador como si fuese eh, eh, o sea, a ver el, el conmutador tiene una entrada y dos salidas, o es que da igual, si le das la vuelta es lo mismo, dos entradas y una salida, entiéndelo como tú quieras. ¿Vale? O sea, al final es que desde un sitio seleccionas entre uno u otro. Tú lo que te quieres hacer es que la casa. ¿vale? Va a seleccionar o de la salida de críticas o del generador directamente. Entiendo que eso es lo que quieres hacer. Lo único que entiendo es que también quieres meter directamente el generador a la entrada del, del injetín, pero bueno, lo puedes dejar continuamente puesto. No habría ningún problema porque en el momento que lo cambias, eh, el generador alimentaría el injetín por, por la entrada de críticas. Y, pero bueno, como ahí lo tendrás desenchufado, porque entiendo que si no tienes enchufado el injetín es porque, o sea, si no quieres que pase el, el generador por el injetín. Es porque tienes el ingentino estropeado o le pasa algo, con lo cual da igual que le llegue la corriente porque tendrás un corte antes, con lo cual no hay ningún problema. Y en el caso de cuando, cuando cambies para el otro lado, lo que ocurre es que, lo que, ocurre es que, que el pones directamente el generador contra la casa y ya está. O sea que sí, no hay, no hay ningún problema. Sí, sí, creo que te he entendido, David. O sea que no, no, hay, no hay problema. Fernando dice, el grinch energético tiene vidas explicando lo de respira energía, si mal no recuerdo es PvPC indexado. Sí, pero la pregunta es ¿cómo funciona el, el lo diré, cómo funciona el, el, el excedente? ¿Vale? porque qué es que te lo pagan a esa hora y eso es su, su compensación, porque esa esa su compensación no te están compensando. O sea, te lo están pagando a PVPC, punto. No es que te estén compensando. O sea, compensar es que si yo vuelco un kilovatio, tú me devuelvas un kilovatio. No que me devuelvas el precio del kilovatio al que me lo compras, ¿vale? O sea, que es que no, no es no es así, ¿vale? O sea que no, no es así, así que nada. Bueno, chicos, por hoy ya está bien. Llevamos una hora y media. Como siempre, muchas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo que decís al canal. Gracias como siempre por todo y nos vemos el fin de semana como siempre con más vídeos y pues más cositas como estamos siempre. Así que gracias, que tengáis buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.